formando un tren robot. Y se va, y va a pilotarlo Scooby. Y se va a pilotar los vagones robot. Y este es el fantasma robot. Voy a montar. Y otra vez tengo que montarlo. A ver. Papá, ¿tú sabes cómo lo he puesto? Está montada en la torre. ¿Tú sabes cómo lo he puesto? Y esa pegatina que tiene esta ahí detrás. ¿Qué? Es una pegatina. ¿Qué es eso? Una camiseta que le he puesto. ¿Una camiseta por qué? ¿Qué le he puesto? ¿Qué? ¿Te gusta que chulo así? Es para montar. No me va a dormir aquí. Sagi puede dormir aquí. ¡Guau! Aquí tengo montado mi robot. Ahora por los fantasmas, la 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 la. Aquí está el fantasma perro. Tan tan tan. Nadie puede con mi robot tren. Ay. No vale la torre. Vení, perro fantasma. Wow. No pasa nada porque me estoy empezando a arreglar. ¡Oh, se me ha... ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Pispas! ¡Ahora me deja poner esto en la... ¡Y ya está! ¡Listo otra vez para la batalla! ¿La batalla de qué? De los perros fantasmas con mi tren de robot. Pero si Scooby es un perro. ¿Te atacan perros que son parientes? No, es que este es fantasma. ¿Scooby es un fantasma? No, eso, ellos. ¿Te atacan a su primo Scooby? Yo tengo primo, es verdad, yo tengo primo. No me acordaba de él, pero sabía. ¿Por eso te atacan? ¿Por qué no te acuerdas de tus primos? Scooby. No pasa nada porque yo tengo... Pues aquí lo has secuestrado otro tren que no tiene locomotora. Pero yo tengo una flor. Mira. Nada, lo conduce un tigre de bengala. Me falta de risa, lo sabes. ¡No! Casi se rompe mi robot. También tengo una flor. Tengo una flor. Mexicana, la mexicana, voy a crasear. Ay, güey. La voy a crasear aquí para darle motor. ¿Los perros fantasmas tienen una domadora de animales? Sí. ¿Una cuidadora? Sí. Cuidado, que. Hola, el arroyo al tren del tigre de Bengala. El que ha secuestrado a Shaggy, ¿eh? Y este es su robot. Ah, dale cuerda. Que se me cae. A darle cuerda con la cola. Bien, la. ¡Ah! ¡No! Tengo mucho miedo. Ha desmontado el tren de tres pisos. Y la flor mexicana. Se ha caído. Mira, el tren no puede conducir sin la flor mexicana. No pasa nada porque... Es una flor que da energía. Porque es mi. Que sustituye el carbón. El petróleo, ¿eh? Ahora voy a montar de nuevo. ¡Eh!